Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Arriaga Niño. Mi matrícula es ALO 66764. El día de hoy voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de informática. La primera pregunta es si considero que es importante que una organización tenga un sistema informático y por qué. Mi respuesta es sí, es importante que toda organización tenga un sistema informático, porque de esta manera se reducen costos, al permitir realizar tareas en menos tiempo. Además de automatizar procesos, hacen posible la coordinación de equipos de trabajo situados en distintos puntos y se facilita la comunicación con los medios adecuados. La otra pregunta es, además del uso de Internet, ¿de qué otra manera la informática se encuentra presente en mi vida? Bueno, en mi caso yo trabajo, mi trabajo es en un hospital y yo veo el sistema, los sistemas informáticos desde que entro, por ejemplo, en las máquinas dispensadoras de refrescos, ¿verdad? En el caso de un hospital ya se cuenta con el expediente electrónico, en el cual es una herramienta muy importante para el médico, ¿verdad? Ya que puede entrar directamente a la computadora, ¿verdad? Y de una manera rápida tener acceso a la información del paciente, así como a anexar y agregar nuevos estudios o nuevos comentarios dependiendo de la salud del paciente. También se puede ver ejemplo de informática en los aparatos que se utilizan para radiodiagnóstico, ya que son aparatos muy complejos que ofrecen al paciente un diagnóstico más certero y con menos invasión a su organismo. Entonces es muy importante. La otra pregunta dice, ¿cuáles son los sistemas de información? Y mencionar un ejemplo. Los sistemas de información se dividen en transaccionales, sistemas de apoyo a las decisiones y sistemas estratégicos. Un ejemplo de sistema de información transaccional sería el lector de la banda magnética de los cajeros automáticos y también los pagos que hacemos por medio de Internet, ¿verdad? Un ejemplo de sistema de apoyo a las decisiones, este tipo de sistema se utiliza para utilizar la información que se almacena. Ejemplo sería el Web Focus, que es una plataforma de BL y análisis flexible, capaz de entregar herramientas gobernadas y aplicaciones analíticas para todos los tipos de usuarios. Ejemplos de sistemas estratégicos. Son sistemas muy sofisticados y por lo regular las mismas empresas se encargan de desarrollarlos. Un ejemplo es el ERP, Enterprise Resource Planning, que es un sistema implementado para manejar los recursos de una organización. Combina funciones de varios departamentos en una sola aplicación con una sola base de datos. ¿Cuál sería la tendencia de los sistemas informáticos en el futuro? Bueno, yo creo que la tendencia sería mantenerse en el mundo de la tecnología y en este caso, yo veo como tendencia o puedo destacar, por ejemplo, los trabajos remotos, los automóviles autónomos y también los negocios inteligentes, ¿verdad? Por mencionar varios. Que pasen buenas tardes, saludos para todos.